Bueno, José, felicitaciones. Primero en los 1500 metros, ¿el tiempo que querías hacer o lo superaste mejor? Buenas tardes. No, sí, vine a buscar bajar los 4 minutos en el 1500. Por suerte una carrera bastante pareja y en el último 300 corrí más rápido y se me dio la marca. Sí, porque venías tercero y en un momento dado superaste a los dos primeros. Sí, la idea, depende cómo me sentía, cambiar en el 500, cambiar en el último 300. Llegué al 500, los dos chicos me pasaron. No me quise guardar un poco para el final, así que esperé 200 metros y ataqué ahí. Ahora, ¿cómo sigue? Porque hubieras tenido que haber estado en los Grand Prix, pero no pudiste ir por distintas circunstancias. ¿Ahora qué se te viene para vos, José? No sé, el Grand Prix no puedo asistir, ¿no? Porque a esta edad no se recibe el apoyo económico, nadie te regala nada, así que hay que bancarse todo uno, pero bueno, por suerte vine a correr a Rosario, lugar que siempre me gusta, siempre mejor marca, me queda muy cómodo, también muy feliz con la gente que está en este lugar, pero bueno, ahora sigue entrenando, siguen los campeonatos argentinos, este año hay sudamericano, y bueno, aspirar a eso, ¿no? Y bueno, entonces, en lo que queda, ahora también viene un provincial, me imagino que vas a estar presente. Sí, por supuesto, vamos a estar presentes. ¿En qué te sentís más cómodo, en los 1500 o en los 3000? ¿Cuál es tu fuerte? Bueno, mi prueba más fuerte siempre fue el 3000, ¿no? Es donde me siento más cómodo, corriendo 2000 fuerte y el último rematando, pero el 1500 una prueba que siempre me gustó, prueba rápida que te deja con buena sensación y con piernas listas para el 3000.